Vamos ahora a pasar con Jeroni Florid. Ella es licenciada en Historia del Arte y con un máster en Patrimonio Cultural por la Universidad de Islas Baleares. Ha participado en congresos y seminarios y ha publicado sobre el patrimonio cultural de Mallorca, centrándose en el patrimonio etnológico e industrial. Desde el 2000 es técnica de patrimonio del Consell Insular de Mallorca, donde actualmente desarrolla su labor adscrita a la sección de bienes culturales, tramitando los expedientes sobre bienes culturales inmateriales tanto a nivel insular como para declaraciones UNESCO. Gracias, Jerónimo, por venir. Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias al, al Ministerio de Cultura, al Ayuntamiento de, de Berga, por la maravillosa acogida. Y, y bueno, en primer lugar, quiero empezar pues, de la mejor manera que se puede empezar presentando el canto de la sibilla, que es dándos un, una pincelada de lo que es. Espero que me funcione el vídeo. En esta diapositiva. Bueno, para empezar, creo que está bien, ¿no? Ya os habéis situado. El canto de la sibila es un canto de origen medieval que se canta la nochebuena en lo que en Mallorca se llama la misa de matines, que sería la misa del gallo, y, y forma parte de la liturgia. Entonces, mi objetivo con esta presentación es, no sé si analizar es un verbo demasiado grandilocuente, pero daros unas pinceladas de lo que han sido estos 13 años después de la inclusión en la lista representativa de la UNESCO. Pero antes de ello, me gustaría agradecer desde aquí a todas esas personas que, como decía Niceto y como también se comentaba ayer, la necesidad de la investigación para luego hacer difusión o para dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial o las fiestas o las manifestaciones que ahora llamamos patrimonio cultural inmaterial y que antes llamábamos de otra manera. Aquí, bueno, os muestro cinco libros, pero podían haber muchos más. De hecho, mi intervención se basa sobre todo en un proyecto didáctico y en un, y en un libro de una investigación, de un investigador que es musicólogo, que es uh, François Vicens, que es quien en los últimos años más se ha dedicado al estudio de la civila y a quien desde el Consejo de Mallorca le hemos encargado los informes de seguimiento desde que la civila se incluyó en la lista representativa de la UNESCO. Gracias a todos ellos y al trabajo pues, de, de antropólogos, de musicólogos, de historiadores, eh, la civila tiene un corpus bibliográfico importante. Ah, vale. ya está. Bueno, lo primero que voy a hacer es un breve resumen de lo que es. Como os he comentado, es un canto de origen medieval. Este canto no solo o sea, era, muy, era bastante popular en la península ibérica, en la edad media, como muchas dramatizaciones medievales, y entra en Mallorca en el siglo XIII después de la conquista catalana de Jaume I. Y. Bueno, en nuestra isla se hace enormemente, enormemente popular. Es un canto, como no sé si se escuchaba bien, luego intentaré traducir la letra al castellano, pero es un canto que anuncia el juicio final. El origen sería la Sibila de Eritrea, que hace un, bueno, un anuncio. Como veis, es algo muy, muy alegre como para un canto de la noche de Navidad. Si sí, hemos hablado de, de la identificación del patrimonio inmaterial y de cómo habla de nosotros o sea nuestras fiestas y nuestras manifestaciones hablan de nuestro carácter y yo a modo coloquial siempre digo que la civil habla mucho de los mallorquines es decir que un canto sobre el juicio final nos represente la noche de navidad dice mucho de cómo somos no de de un carácter como, sí, entre austero y de una expresión que nos define mucho, que yo no sé traducir muy bien, que es pasar, pe pasar pena, que es pasar pena, ¿no? De la angustia. Pues, pues eso es lo que está en nuestra lista representativa. Sin, sin más, ¿vale? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué la civila es tan representativa de Mallorca o por qué no se ha llegado hasta ahora? Uh, bueno, en el no me extenderé mucho en datos históricos porque creo que que todos lo sabéis, el concilio de Tedento marca un cambio a nivel litúrgico. La civil, sabemos que sobre el siglo XVI, al menos por la documentación que se ha encontrado en Mallorca, ya no era un acto, bueno, era un acto litúrgico, pero bueno, que, que la gente lo tomaba como una fiesta, como un holgodio, como la mayoría de dramatizaciones de origen medieval. Entonces, el concilio de, de Tedento dicta una prohibición que se hace, se hace extensiva a todos los territorios de la península ibérica. Bueno, parece que los mallorquines estaban muy aferrados a aquello o porque también eh, estábamos como en la periferia. Porque en los dos únicos sitios que se tiene de momento conocimiento que se preservó fue en la ciudad del Alguer, en la isla de Cerdeña, en Italia y, y en Mallorca. Hubo una época de prohibición, pero fueron poquitos años. Al final se ve que da tanta la insistencia mmm, de la gente que el, el obispo dijo, bueno, pues... Mmm, Ahí estáis. Lo que pasa es que, como muchas de esas dramatizaciones medievales, llegó un momento que no solo mmm, formaban parte del ciclo de Navidad, sino también del ciclo de Semana Santa. Y luego era algo muy, muy extendido a lo largo de todas las fiestas. Entonces, lo que pasa es que a partir de, mmm, del siglo XVII se construye solo a la Nochebuena, a la celebración de la misa del gallo. Bueno, aquí tenéis varias imágenes. Mmm, de, de estos últimos años. ¿no? Bueno, el vídeo que, so, que os he puesto era de un carácter bastante casero, era una representación del 2012 en la Catedral de, de Mallorca y me, lo he elegido porque creo que tenía una calidad vocal excelente. Y aunque hay otros vídeos más profesionales, sobre todo luego lo comentaré en los últimos años, me ha parecido que era muy representativo, que era bonita de escuchada al menos. Bueno. La sibila eh, es la noche de Navidad, es la noche buena y tiene un carácter mm, muy solemne. Es decir, eh, la sibila va acompañada por dos monaguillos que eh, llevan un cidial cada uno y la acompañan hasta un lugar elevado de la iglesia o que se vea. Normalmente si hay púlpito es el púlpito, pero si no, eh, si no es, es el altar. ¿Quién canta la sibila? Bueno, antiguamente, o al menos hasta el siglo XX que sepamos, lo cantaban normalmente los presbíteros, incluso en la catedral lo cantaban los canónigos. Y, y luego mmm, empezó a cantarlo un niño, con, tenía que ser una voz blanca. ¿no? Pero bueno, lo cantaba mmm, en los conventos femeninos, lo cantaba una monja con buena voz, es decir, alguien con actitudes vocales. Mmm para cantarlo. ¿no? A partir de los cambios que sufre la liturgia a partir del Concilio Vaticano II, las mujeres empezamos a, a ocupar el espacio litúrgico y es a partir de ese momento en el que se introduce la figura femenina como cantante de la Sibila, que ahora es lo más extendido. Es decir, ahora lo habitual es que lo cante pues, una mujer o, o una niña. Y que sea algo... Bueno, la figura de la Sibilera um, es una persona con un... Es decir, quien canta de la Sibila no es cualquiera, es una figura con una con un prestigio a nivel social. Eso um, implica no solo unas capacidades ya vocales, sino también una predisposición para cantar en público. Y de hecho se va repitiendo. Eh, ella, por ejemplo, esta chica, pues, eh, es, mm, bueno, es de mi pueblo y lleva 40 años. O sea, la primera vez que cantó la Sibila hace 40 años. El proceso de elección también ha ido cambiando porque... Anteriormente, y digo anteriormente, hace 20 años, eh, era algo más mmm, con un carácter más casero. Es decir, eso también influye de cómo la transmisión mmm, ha ido variando desde los coros parroquiales hasta las escuelas de música o también la figura de las escolanías, que es muy importante. En, en Mallorca, las dos representaciones más um, que tienen, no diré las más importantes porque creo que, que todas son importantes, pero sí que las que tienen un carácter uh, más monumental son las de la Catedral de Palma y las del Monasterio de Yuc. En Yuc hay una escolanía que básicamente sigue un paralelismo con la escolanía del Monasterio de Montserrat aquí en Cataluña y los niños cantores siempre han tenido un papel muy importante en la transmisión del canto de la sibilla. La escolanía a partir del 2010 empezó a ser mixta, por lo tanto, ahora mismo hay, la mayoría son niñas quienes, quienes lo cantan. Bueno, eh, la vestimenta, como habéis visto, es un vestido con un marcado carácter orientalizante en referencia a las a la civila. Y bueno, es una túnica, normalmente lleva unos bordados en la parte superior y en la parte inferior, luego lleva una, una capa que bueno, los colores van variando y en la cabeza hay un elemento, un turbante, un, un manto, una cofia y lleva una espada en la mano. La espada es como un simbolismo de la espada de David que venció a Goliat. Y, y bueno, en ese momento también le da un carácter solemne, es decir, un canto que, que anuncia el fin del mundo y el juicio final, pues esto va, va de verdad, que lo sepáis, es como el mensaje que, que nos te admite Bueno, la música, aquí voy a decir un poco, Aniceto lo ha comentado, la evolución que hay entre el folclorismo del siglo XIX y el romanticismo hasta llegar al concepto de patrimonio cultural inmaterial que nos encontramos ahora. Uh, bueno, la transmisión se producía a nivel oral, por lo tanto mmm, había muchas variaciones. Bueno, muchas no, pero sí que había mmm, diferencias. Entonces, a partir del siglo XIX, principios del XX, se va codificando y lo que ahora es el canto de la sibila, lo que conocemos como el canto, es un canto codificado que se configuró sobre todo a partir de los estudios y de la transcripción en partitura y luego de la letra de, de los eruditos con mentalidad europeísta del siglo XIX. De hecho, bueno, aquí está una representación del pintor Anglada Camaraza, que también es de esa época. Y para ellos la civila tenía un carácter de una espiritualidad mágica. Es cuando empezamos a, a buscar en el romanticismo los referentes en la Edad Media. La civila encajaba totalmente con esos referentes. Por eso también lo que comentaba Niceto, lo, lo, que, lo que nos ha llegado y lo que promocionamos no es casual, es fruto de una selección que se ha producido a lo largo de los siglos. Y los elementos, como es la civil ahora, también es fruto de una selección. La primera que tenemos documentada, bueno, una de las que más influyó fue esta del siglo XIX. Bueno, y aquí tenemos la letra. La letra también hay variaciones. Esta es como la más, eh, la más extendida. Y bueno, simplemente las dos estrofas que que, que ha cantado sería, en castellano serían, el día del juicio llegará a quien haya servido. Jesucristo, Rey Universal, hombre y verdadero Dios eterno, del cielo vendrá para juzgar. Y a cada uno... Lo justo dará. Bueno, como veis, es... Y al final termina... Bueno, la única referencia que haya que sea la noche de Navidad es eh, en un momento que dice Oh, humilde Virgen, tú que has parido al niño Jesús esta noche, a vuestro hijo rogad que del infierno nos quiera librar. <laughs> bueno, algo que no he, no he comentado antes, eh, bueno, el canto es en catalán, Uh, sabemos que hasta, al menos hasta el siglo... 16, bueno, se iba alternando el canto en latín o en lengua romance. Como os he comentado, el canto de la sibila estaba muy extendido en la península ibérica. Había, o sea, bueno, lo que diríamos, la versión en castellano, la versión en catalán, dependía. Um, al final tuvo seguramente más arraigo la versión en lengua romance en cada una de ellas, porque evidentemente la sibila era um, la misión que tenía, era asus bueno, asustar, era um, decirle al pueblo, ya no, que tengan cuidado que el juicio vendrá. Entonces, esa era la, la idea de que fuera algo comprensible. Bueno. Llegamos ya a la parte de que eh, en ese proceso de transformación de, de la civila, que, que pasa a lo, largo, a lo largo de los años, aunque la idea que, que se tiene desde la, comun, desde la sociedad es que se ha mantenido inalterable a lo largo de los siglos y que es algo que solo tenemos en nuestro territorio. Uh, hizo que, que desde la um, administración se, um, se llegara la, bueno se decidiera primero una, la, el reconocimiento a nivel de, le, de ley autonómica no por la ley de patrimonio cultural inmaterial que es um, del 2019 sino a través de la ley de patrimonio de la comunidad autónoma que es del 98 en el 2005 es declarada bien de interés cultural y luego en el 2010 llega la inclusión en la lista representativa de la UNESCO. Entonces, a partir de ahí, bueno, esta es una de las obras más de referencia, es decir, para que veáis la importancia que ha tenido la inclusión en la lista representativa. O sea, ha habido realmente un antes y un después. Bueno, este es un folleto que, que se hizo en el 2015, creo, promovido por el Consejo de Mallorca. Y, y bueno, las fotografías son de un fotógrafo también muy conocido, que es Tony Catane. Y, y la intencionalidad era darle una, bueno, el aire de solemnidad que, que se merecía. Bueno, lo primero de todo. Ayer, hablamos, bueno, ayer se habló mucho de cómo la inclusión en la lista representativa es una marca de prestigio para cada una de las manifestaciones. En el caso de la civil ha sido claramente así. No solo una marca de prestigio para la propia manifestación, sino que sea desde la sociedad en general, no solo la comunidad, las comunidades, ha entendido que era algo importante. Es decir, esa idea de que yo lo planteo un poco como un viaje. La sibila estaba circunscrita a un ámbito muy concreto, que era en las iglesias, en un momento muy concreto del año, que es la Nochebuena, y son, pues es un canto mmm, que dura un, muy poquito. Entonces, eso permitió, primero, el viaje desde la, lo liturgio, desde la liturgia a todo, a todo el espacio de la iglesia en otro momento aunque es verdad que siempre suele ser en, en época de navidad o sea, durante el ciclo de la navidad pero, pero sí que no solo en Nochebuena, sino que hay, hay iniciativas durante que no están ligadas a la misa de la Nochebuena. Luego también un viaje hacia los escenarios, es decir, como pieza de concierto, un viaje hacia la península de nuevo, es decir, la recuperación en otros sitios donde había desaparecido, un viaje también a través de. Mmm, Saliendo de lo, que, de lo que realmente era para nosotros, sino como símbolo de, otras, de otros temas, como vamos a ver. Bueno, lo primero fue la, la repercusión a nivel institucional, la promoción. Evidentemente, para el Consejo de Mallorca, que éramos la institución que lo promovió, fue un hito muy importante. Y sí que se han hecho y se siguen haciendo pues cada año, desde un proyecto didáctico de La Sibila, que os invito a que, a que lo veáis. Está en la página web, simplemente si ponéis proyecto didáctico civila os va a salir y son unas fichas, bueno, está organizado a modo de fichas según el currículum educativo para primaria y para secundaria. Luego también en el momento en que se cumplieron los 10 años se hicieron una serie de actos, fue el momento de la pandemia, entonces eso hizo que, bueno, que, que no fuera todo lo solemne que podría haber sido, pero realmente una de las iniciativas que, que también es muy interesante es, como veis, 115 parroquias de Mallorca, es decir, no es mmm, lo más conocido a lo mejor, es lo de la catedral o lo del monasterio de Yuc, pero sí que en, todos, en todas las parroquias se, se sigue celebrando cada, cada Nochebuena. Bueno, y creo que algo muy... Bueno, no sé si se me va a reproducir esta, pero... Bueno, como veis, es un bueno, las ilustraciones son de, de Laura Pérez Bernetti y este vídeo se elaboró en bueno em, hace visible los grandes problemas de, de Europa actualmente y fue en motivo de la Presidencia española de la Unión Europea. Entonces creo que como símbolo, es decir, plantea el viaje desde Atenas hasta Mallorca, o sea, el primer viaje de como la sibila, y eh, la misión de las de las como anunciadoras. Entonces, creo que es pues una o sea, cómo la tradición y la modernidad se van confluyendo y cómo el mensaje sigue siendo o sea, cómo se le da actualidad a un mensaje tan antiguo y de qué manera la Sibila actualmente es símbolo de otras, de realidades que no son muy, muy próximas, como es la guerra o como es el cambio climático. Y bueno, luego veremos lo de aquí también, bueno, este cuento de aquí también es sobre el un cambio climático, eh, creo que está en catalán, no sé si también hay versión en castellano, pero es un, ha sido un, un hilo conductor bastante potente el, el, el anuncio de la sibila como, como anuncio del canto. Bueno, luego, bueno, la repercusión en los medios de comunicación, es decir... Mmm, desde el momento en que la civila o desde el momento en que se empieza a hablar de que la civila va a entrar en la lista representativa y se empieza a trabajar en ese tema, hay una repercusión brutal lo, por parte de los medios de comunicación. En las Baleares hay una televisión autonómica que es CB3 y yo creo que sin el papel de la televisión autonómica no estaríamos hablando de lo que es de lo que representa ahora la civila para, para la no solo para la comunidad portadora, sino para la sociedad mallorquina en general. Estamos hablando de una sociedad mmm, turística, es decir, vivimos en un contexto de turismo, evidentemente, y existe muchas veces desde muchos ámbitos la sensación de que, de que tenemos pocos referentes, de que a veces está la, la sensación, mmm, me cuesta decir la palabra invasión, pero no sé qué otra palabra utilizar, porque realmente mmm, a veces se percibe, se percibe de esta manera. Entonces la sociedad mallorquina necesita continuamente de referentes que le sitúen, en, o sea, como, es como una toma tierra, ¿no? Entonces la civila, para los medios de comunicación la han utilizado como una toma tierra de, para presentarnos, para representarnos. Cada año en Navidad salen pues, un montón de, de noticias sobre o sea, de, de, de las parroquias donde se hace, o sea, la repercusión en los medios de comunicación ha sido brutal. Ha sido tan importante que incluso la, el referente ha salido de la isla y bueno, aquí mmm, veis una serie que, bueno, mmm, la casa como podía ser dote a serie, se utiliza la sibila en el primer episodio como, mmm, re, o sea, para situar la serie, ¿no? Lo, lo que hacen ahora mucho las ficciones es de que, de que te sitúan en un como de sitúa elementos de, de cada contexto. Descontextualizada porque bueno creo que es el primer episodio y lo sitúan en unas fiestas patronales de verano, o sea que na, nada que ver, pero bueno esto <laughs> ya tal. Uh. Bueno, luego voy a hablar, me quedan cinco minutitos y no quiero dejar de decir... Vale, bueno, la sibila como pieza de concierto, es decir, la sibila, una de las consecuencias que ha tenido sería como la vertiente cultural. Es decir, la sibila pasa de ser un canto en un momento dado para un rito religioso a ser una pieza de concierto. Por ejemplo, para las corales de, de la isla. Luego, también un fenómeno que se ha producido es la recuperación de la sibila en lugares donde se tiene documentado que antes se cantaba, pero que había desaparecido, porque sí que habían, o sea, sí que habían hecho caso al concilio de Tedento. Y entonces, aquí es una en la catedral de Barcelona y también en la catedral de valencia y bueno no, no os pondré el vídeo porque tengo poquito tiempo pero en, en enero se celebró en la catedral de palma un encuentro de las civiles de la mediterránea y estaba la de la catedral de palma la de la catedral de valencia catedral de Barcelona y también la de la alguer Bueno, y luego aquí, esta parte sí que la voy a poner brevemente. Ah, no, esta no, perdonad. Vale, esto sí que me interesa ponerlo, aunque sea. este es un grupo de Dan Metal entonces como veis es una una adaptación aquí hay otra Es decir, es una interpretación desde el ámbito más de la cultura una, de la cultura popular. Y este Es otro ejemplo desde, bueno, de una cantante de la isla que también hace su propia versión del Canto de la Sibila. No la pongo porque tampoco hay tiempo, pero bueno, es que no tiene nada. O sea, esta sí que es como una deconstrucción. Bueno, todo ello para deciros que durante esto, este periodo, desde la declaración, pues sí que ha habido pues, muchas propuestas desde otros, desde otros ámbitos. También como reclamo turístico. Esta es la, bueno, la civila en una es en Fitur. En Fitur sí. Oh, sí. Y la otra es en una en la World Trade Market, bueno, como reclamo turístico también. Bueno, y aquí mi intervención termina. Simplemente quería. Mmm, Decir, bueno, luego ya lo hablamos a lo mejor más tarde, pero creo que en estos años desde que se produjo pues la declaración, lo que ha habido es como una, una reafirmación de la Sibila como algo que forma parte de todos. Es decir, lo que ha habido ha sido como un viaje de la Sibila desde lo que era propiamente la isla hacia como un reconocimiento por parte de, por parte de la comunidad, ¿no? Y algo que era un referente de. De mayor dignidad. ¿no? Y creo que, que es, algo, es algo importante. Y quería terminar simplemente diciendo unas palabras que, que no son mías, pero que bueno, que es, la sibila no es solo quien la canta y en el momento que la canta y quienes interpretan también los interludios, sino que la sibila también somos todos aquellos que la escuchamos. Y creo que desde la declaración lo que se ha producido ha sido una ampliación de quienes la escuchamos. Bueno, muchas gracias.